Hoy vamos a decorar este cupcake con un osito de fondant. Entonces os voy a enseñar paso a paso cómo se hace, es muy fácil y veréis qué bien os queda. Mirad, necesitamos un cupcake con la base puesta, como vosotros queráis, o bien texturizado o bien en liso. Entonces vamos a necesitar una bolita de fondant marrón y vamos a sacarle con las dos manos, le vamos a sacar un poquito de punta, ¿vale? Luego lo que hacemos es girarlo un poquito, porque esto va a ser la parte de abajo de nuestro osito que está un poquito inclinado. Después vamos a necesitar otro trocito de fondant para hacer la cabeza. Eso sí, es importante que hagáis las bolitas que no quede ninguna grieta, o sea, que sean perfectas. Ponemos un poquito de pegamento comestible y vamos a pegar la bolita así, apretando un poquito a la base que hemos puesto. Con dos bolitas que sean iguales o similares, por lo menos, le vamos a hacer las patitas, lo que van a ser los pies. Una vez que tengáis la bolita, vamos a hacer un poco igual que hemos hecho con el cuerpo, vamos a sacarle como si fuera un pico, ¿veis? Como si fuera una gota, y lo vamos a meter en la parte de aquí abajo. Para los brazos nos va a pasar igual y vamos a hacerlo otra vez, amasamos. Si no queréis hacer el rulito, le sacamos, si queréis, un poquito más que los pies, ¿veis? Una gotita pero más grande. Y lo colocamos aquí. A los lados de la cabeza le podéis hacer un par de agujeritos donde vamos a meter ahora las orejitas. Las vamos a hacer como si fueran igual dos gotitas pequeñas y vamos a introducir el pico en uno de los agujeritos y vamos a hacerle la parte del morrito rosa, muy poquito, ¿veis? Así, lo aplastamos un poquito, lo vamos a situar aproximadamente así. Con una esteca que tengáis vamos a hacer una Y pero invertida, de manera que nos quede una rayita arriba, vertical, y dos rayitas en la parte de abajo. Aquí vamos a necesitar también fondant de color negro, pero muy poquita cantidad porque el osito es muy chiquitín. Un poquito de pegamento en la parte de arriba y la parte del pico de la gotita lo ponemos hacia abajo y aplastáis un poquito. Los ojitos, pues si no queréis tampoco complicaros demasiado, ponemos dos bolitas negras bastante juntitas y pegadas a lo que es la parte del hocico. Y mirad, dos bolitas muy chiquitinas, porque si se hacen grandes no queda bonito, ¿veis? Más o menos así, y que sean iguales a ser posible. Dentro de las orejas podemos ponerle un poquito de fondant rosa, entonces hacéis dos bolitas iguales y las vamos a poner dentro. Mirad, hay una cosa que queda muy bien cuando hagáis un osito, y es que intentéis, si no tenéis estecas, no hace falta, lo hacéis sino con una especie de cuchillito que tengáis dentado, y le ponéis, marcáis la mitad de los bracitos para que se vea como que es un oso de trapo, la mitad de la tripa, y lo hacemos igual con la parte de los pies. Mirad, el lazo que lleva este osito es un lazo muy sencillo porque no es doble, es un lazo que se usa bastante y se hace así, se hace un rulito chiquitín, lo vamos a alisar con el rodillo y vamos a cortar un rectángulo con el cúter. Vamos a quitar los extremos y después, o bien con esteca si tenéis esteca, o si no, igual os repito, con un cuchillo, ponemos el dedo en la mitad del rectángulo y por el otro lado introducimos un poquito la esteca como para marcar el centro. ¿Veis? Ya tendríamos un lazo. Esto es un lazo muy, muy simple. Ponemos aquí el lacito, vamos a encajárselo un pelín para que se vea que sale de la parte de aquí abajo, ¿veis? Y nos quedaría así. Pues veréis, es fácil, lo hemos hecho rápido, que seguro que os sale fenomenal.